tirando rap. Bien. Este Austin viene con el toque finito, señor Marín. Empezó bien el equipo jamaiquín. Qué buen trazo el de Austin. La mandó al restaurante. Fuerte es. O sea, este Austin, o sea, de qué fuerza tiene, Austin me parece que nos acaba de quedar claro. Perdón. Se prepara. Duele. Estadio Azteca el gol. Atención. Se ponen de acuerdo tanto Guardado como Márquez. Será en cualquier momento el silbatazo del árbitro. Cinco van a la barrera. Viene Guardado. El disparo. ¡Gol! Camiseta número 18 lo hizo a los dos minutos apenas de este partido. Estaba el debate, pero llegó la zurda mágica del hombre del Deportivo La Coruña. Y 1-0 rápido, México ya gana. Inmejorable inicio para el equipo mexicano. Realmente es espectacular cómo le pega. O sea, le pega también a la pelota, Jorge, que pasa por encima de la barrera y la pelota casi entra pegada al piso, ¿no? Realmente insuperable la forma como Guardado cobró esta falta. Sí, lo comentábamos, ¿no? Güey? Era el perfil de Guardado. Tito Pérez, el de Taekwondo, el ganador de la medalla de oro. El equipo mexicano. Viene Ricardo Osorio, ahora lo platicamos. Aquí está Arce, la quiere hacer de lujo. Ricketts estaba al lado del palo. Mide casi 2 metros y por poco lo techan. Pues es que usted estaba pensando, Ricketts. No, es difícil reaccionar, ¿no? Cuando piensas a lo mejor que va al centro, saltar, mira. Ah, bueno, claro, entre porteros andan cubriendo las espaldas. Lo de Ricketts es lamentable. Y viene Pavel Pardo, viene el disparo en el fondo. Está el guardameta Ricketts. Qué buena tajada. No, Fernando Arce. Luisito Pérez, no hay fuera de lugar. Salcido puede meter un buen centro. Ojo con esta. Aquí viene el segundo, el remate. Se escapa. Cerca, aventando, laminazo puro. Llegó Giovanni Dos Santos y como pudo alcanzó a rematar. 2 minutos, qué óvole con Gardner, que juega en el Bolton. La pierde ante el del Tottenham, que es Giovanni Dos Santos. Fernando Arce, abre el terreno, qué bien la mueven para Vela. Ojalá que pueda girar, prefieren tocar. Aquí está Pavel Pardo, prepara Pavel Pardo. La dejan con Vela, Vela tiene un penal, sigue Vela. Atención, viene el segundo gol. Tampoco Giovanni, llega Arce y ¡toma, chango, tu banana! Impresionante impacto de pierna derecha. Sí, creo que el primer disparo de Pavel muy bien, ¿no? Rechaza, queda ahí la pelota. Y Arce, ¿no? Que tiene muy buen tiro de media distancia con todo. Y sin la pelota. Un Jamaica bastante primitivo. Aquí viene otra vez. Aquí viene Vela. ¡Viene Vela! La prepara en dos ocasiones. De llevar la batuta. Poco a poco, no se desesperen, amigos. Poco a poco. Ya cayó Vela, se calientan todos. Aquí está Giovanni. Por poco los calla. Se la deja Vela Giovanni para la calle. Sí, casi la saca del estadio. Giovanni aquí va y lo abraza Vela y Eriksson. Hace mutis, no se mete en problemas, pero deseamos lo de Vela. O sea, me parece que hay diferencia. O sea, Vela juega mucho mejor, es más inteligente. Aquí estamos viendo cómo ya levantó. Igual o mejor que el primero que hizo la selección nacional. Aquí ha comenzado el complemento y Pavel Pardo hace nuevamente rugir a toda la afición nacional que está... Hasta de preocupación, Pavel, ¿eh? Ojalá que no sea nada, ojalá que esté bien, Pavel. Estaremos pendientes de la información que pueda surgir con el futbolista mexicano. ¡Viene el disparo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Johnny Magallón! De
dónde la sacó, Jonito, Farín? Me parece, pensé que no nos decía esa frase de que qué decimos, gol, golazo. Esta es una situación, o sea, otra vez los jamaiquinos defendiendo realmente muy mal. El remate, por eso, realmente es, de centro delantero es espectacular lo que hace Johnny Magallón. Es una pelota que viaja 40, 50, casi 60 metros. Se perfila muy bien, le pega de volea. Es un gol extraordinario que lo firmaría el mejor delantero del mundo. Golazo de Magallón, que no es la primera vez que mete pepinos con la selección ese muchacho, ¿eh? Por poco digo golazo de Luis García, pero me estaba ofuscando. Exactamente. Señor. Sí, señor. Titular. Ah, bueno. Ah, mira nada más Osvaldo. Qué bien Osvaldo. Austin, ¿de dónde la sacó eso también Austin? No se la conocíamos. Vienen los jamaiquinos, se preparan. Fuller, el remate de cabeza pasa así. ¿Para qué voy a hablar? No se puede, no nos escuchamos entre nosotros. Ahí está Cuauhtémoc Blanco. Ruge literalmente. Indudable, no, un ídolo Cuauhtémoc. Del estilo que hoy vamos conociendo, discreto, da la victoria para el equipo azteca. La gente en la cancha evidentemente no goza, esperemos que ustedes, amigos aficionados, también. El segundo tiempo fue flojito, fue más tranquilo, se trataron de llevar las aguas a buen puerto. Sí, México gana porque es mejor desde el inicio y lo manifiesta con individual y colectivamente, sigue aligerando el tema de la eliminatoria, sigue